Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs. Coreano Vlogs. Vean qué bonito día, estamos aquí en la avenida Reforma, donde cada domingo cierran las calles para que las personas podamos andar en patinetas, en bicicletas y pasarla en familia con amigos. Y el día de hoy se me ocurrió que podíamos comer solamente en tiendas de conveniencia. Verán, nosotros hemos pasado días comiendo en tiendas de conveniencia, qué sé yo, en Estados Unidos, en Japón, en Corea, pero nunca en México. Nunca pensé en pararme un día y enfocarme bien en las cosas especiales que tienen los Oxxos, los 7-Elevens, los Circle K's aquí de México. Entonces justo eso es lo que vamos a hacer. Y pues bueno, sin más que agregar, vamos a ir en nuestras patinetas para buscar un Oxxo por acá. Bueno, hemos llegado a nuestra primera parada, que es el Oxxo. Quería empezar aquí porque, bueno, es la cadena de tiendas de conveniencia más grande de México, la más popular, en donde inclusive en algunos Oxxos puedes sacar tu acta de nacimiento, ¿ok? O sea, todos los trámites, si no lo puedes hacer en un Oxxo, pues está muy difícil. Entonces, ya que es el lugar más popular y más emblemático, vamos a ver qué productos, qué comidas podemos encontrar por acá. Va a estar divertido esto. Yo no he desayunado, así que vamos a comer un montón. Acompáñenme. Bueno, yo diría que este es un Oxxo de tamaño promedio, bastante normal. Tenemos todas las partes de las chucherías. Yo estoy seguro que van a haber algunos extranjeros viéndonos aquí, o sea, que no son mexicanos. Y bueno, las papitas mexicanas, a comparación de las papitas coreanas, que son mucho de mariscos, pues bueno, México es mucho de picante y mucho queso. Tal vez, por ejemplo, estos Flaming Hot siempre son muy picantes y bueno, yo ya me acostumbré. Son saladitos, picositos, pero ácidos, están muy, muy ricos. Estos que se llaman escuincles aún se me hacen bien raros, porque hasta le puedes poner una salsita tipo Valentina así encima y no sé, esto se me hace muy mexicano, pues muy picoso hasta en los dulces. Pero bueno, nosotros no venimos por dulces, sino venimos por comida, así que vamos a buscar esa sección. Ah, miren, ya lo encontré por ahí hasta el fondo. Y para esta aventura me acompaña mi buen amigo Huicho, quien hola, está aquí hola, con hola, nosotros. ¿Cómo están? Aquí estamos. Le dije a Huicho, por favor, oye, ayúdame a entender un poquito el sistema del Oxxo, de las tiendas de conveniencia, porque muchas personas, a ver, cuando andamos deprisa, pasamos al Oxxo, a un 7-Eleven para comer, ¿no? Sí, hay trucos, para hacer mejor la comida de acá. Sí, ¿no? Generalmente es la comida rápida, ¿no? La que queremos llegar, tomar, la precalentamos y vámonos. Claro. Todos traemos prisa y pues el Oxxo, la verdad, se ha vuelto uno de los lugares más importantes en México. Además, es mexicano. No, claro, tienes que pagar la luz, vas al Oxxo. Pagas el gas, vas al Oxxo. Justo. Le quieres transferir dinero a alguien, vas al Oxxo, ¿no? Justo, vas a todo esto. Sí. Y algo de lo muy curioso es que generalmente en los Oxxo hay tres o dos cajas, pero solo una es la que funciona. Sí, es cierto. Siempre solo atienden una. Ese es uno de los traumas que tenemos. Pues mira, aquí estamos viendo que tenemos la sección de panadería. ¿Qué? Tenemos unas conchas, unas donas, qué sé yo, un pie relleno de queso. Ah, pues está bastante cool y me imagino que todo esto lo ponen nuevo pues cada día, ¿no? Ah, mira, también tenemos una selección de café Andati. Me imagino que es la marca. Tenemos vainilla, cappuccino, moca. Pues a los mexicanos sí les gusta mucho el café, ¿no? Sí, bastante, bastante sí. Café y mucho lo express, mucho lo rápido. Pero mira, ¿qué te parece si probamos algo diferente aquí? Un poquito de Corea y un poquito al estilo mexicano. Yo tengo una fórmula, es mi estilo. Vamos a comernos una maruchan aquí en el Oxxo. ¿Qué te parece? Ah, me late, sí, claro. Vamos a buscarla. Oh, aquí están las maruchan. La diferencia que notamos en una tienda de conveniencias aquí en México versus una de Corea, sí, es que en Corea todo esto sería de puro ramen, ¿no? Pero aquí tenemos una selección, pues, chiquita, ¿no? Chiquita, pero... muy pequeña, a lo que sería Corea, ¿no? Ajá. A ver, ¿cómo te lo comes tú, Michi? A ver, pues yo voy a escoger la mía de camarón. Ah, pues yo también. Yo voy a empezar. El de sabor a camarón, habanero y limón. Por ahí había un chismecito que según los estos iban a desaparecer y toda la onda, ¿no? Pues, las maruchan. Sí, pues bueno, algunas marcas sí las sancionaron por no traer lo que decían.
Pero pues mientras tengan el contenido, pues lo siguen trabajando. Es que si dice que tiene camarón, debe de traer camarón. Ah, o sea, este dice con camarón, entonces. Debe de traer camarón, sí, así es. Muy bien, a ver, ¿cómo te los preparas? Bueno, hay que guardar este para que nos hagan el cobro. Ah, ya lo iba a romper yo. Ok, ok. Es muy común que en el Oxxo se consuman maruchans, ¿no? Sí, 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 de repente te cae bien una sopita, un caldito, pues una marucha. No sé si les pasa a ustedes también, pero bueno, yo creo que no sé abrir la marucha. El mío trae esto. Agrega a tu sopa este sobre de salsa habanera. Ah, es que tú compraste la de camarón con habanero y limón y ya trae su sobre especial. Le vamos a poner agüita caliente. Ahora agüita aquí. Caliente con mucho cuidado. Aquí va. Seguro que has venido al Oxxo, Wicho, sí. No sabes. Sí. Yo le estaba haciendo presión, pero no, eso hacia arriba. Uy, ahí está, mira. Hoy tenemos un maestro del Oxxo, quien se ha preparado aquí bastante maruchan. Muchas maruchan. Muchas maruchan. Porque Wicho anteriormente, uno de sus trabajos. Cuidado. Uy, te quemaste. Esto es, tienes que estar concentrado. Sí. En uno de tus trabajos requerías estar mucho tiempo por diferentes lados de la Ciudad de México. Sí, así es. Y en diferentes horarios, ¿no? Entonces seguramente pasabas mucho por Oxxo. Me tocó mucho que trabajamos de madrugada y luego no hay como comida en la madrugada. Claro. Y un compañero me enseñó esta fórmula. Ah, sí. Ahí te va, ahí te va. Ahora necesitamos atún. Voy a buscar atún, espérame. Mira, aquí está el atún. Tenemos el atún y le vamos a agregar también mayonesa. Vamos a buscar la chiquita. Ahí está. Y falta ahora la salsa Valentina. Está haciendo mezclas muy raras, nuestro amigo Micho. Miren, ya tenemos todos los ingredientes. Listo, ya tenemos. Mira, te la voy a preparar a ti, mi Cris. Mira, esta es la especial de Wichos. A ver, ahí se va. Ya está cocida y me gusta agregarle. ¿Te gusta el atún? Sí, claro. Me encanta el atún, me encanta. Entonces. Este lo pescamos recién hace rato. Este es atún aleta amarilla, lo acabamos de sacar de Ensenada. De Ensenada, ahí está, mira. No, mi Cris, esto sí te va a elevar a la máxima. Con esto despiertas. Oye, y también tiene bastante proteína, sí, la latita de atún, ¿no? Sí. ¿Te gusta el picante? Claro. Ah, más o menos. No, sí, okay, claro. Ahí va. Valentina. Valentina, muchachos. Ahí está, mire, una poquita para que no va el especial. Me gusta poner un poquito de mayonesa. Como esquite, mira, hasta te lo estoy haciendo como el señor de los esquites, así. Órale. Entonces, mi Cris. Órale. Ahí está, mi Cris. A ver, a ver qué tal. Y yo las acompaño con estas galletitas saladas. No manches, mira, Cris, sí, son trucazos estos de profesionales, ¿eh? A ver, entonces galletitas así. Galletitas saladas. Lo acompaño con el maruchan. Sí, revuélvelo un poquito. Ok. Oye, se ve bueno, ¿eh? Huele muy rico. Sí, está bueno. Yo a veces le pongo la galletita, le pongo un poquito encima. Ok. No sabes lo que te pierdes, está muy, muy bueno. Ya estás. Vean eso, tenemos carbohidratos, proteína, grasita y deliciosura aquí. Provecho. ¿Qué tal? Macho, está buenísimo, ¿eh? Está muy bueno. Bien, bien bueno, ¿no? Se me antojaría esto, no sé, como por la madrugada, a las 12 de la noche, sí. Que estoy trabajando y pues no tengo nada que comer y se me antojaría uno de estos, pero muchísimo. Sí, la verdad es que sí, de repente en la madrugada teníamos mucha hambre y salíamos a, lo más cercano era un Oxxo, salíamos, comprábamos y un compa, el que nos enseñó como que hacer esta fórmula y nos encantaba a todos, ¿eh? Comíamos así las maruchas. Buenísimo trucazo, ¿eh? Sí. Por si acaso, antoja una maruchan así. O sea, en un Oxxo puedes pagar todos estos servicios, puedes hacer depósitos bancarios, luz eléctrica, servicio de cable para tu tele, pagar tu teléfono, mini celulares, arroz, comida para mascotas, cervezas frías, aceitunas deshuesadas, garrafones de agua, tortillas, juguetes para niños, tarjetas de regalo, vinos elegantes, pañal para bebés, escobas, trapos, cubetas y hasta destapainodoros mini. O sea, ¿qué no encontramos en un Oxxo? Oigan, ¿saben qué? Yo tenía planeado ir a diferentes tiendas de conveniencia, pero hay tanta variedad aquí que, bueno, yo siento que me van a regañar todos y me voy a regañar a mí mismo si es que no pruebo todo lo que tienen acá. Entonces vamos a hacer toda esta experiencia en el Oxxo. Vamos a probar todo lo que tiene, por ejemplo, esto que son burritos. Se ve delicioso, ¿eh? También estos sándwiches que se me hace interesante. Ah, hay un chicken bake, como los que te dan en Costco, ¿no? Vamos a probar esos. Unos postrecitos, ¿qué será? ¿Un arroz con leche de tía Sara? Vamos a ver a qué sabe esto.
Pues mira, Huicho, tenemos muchas cosas sí, que probar. Oye, yo no sabía que vendían cosas así en el Oxxo, ¿ya viste? Hay un montón de cosas que uno puede comprar aquí en el Oxxo. Incluso hay artículos para limpieza. Bueno, es hasta raro. Yo creo que para algunos países que te ven, ha de ser algo como bien extraño, pero sí, aquí en México es bien común que bien este eficiente tipo de... Sí, justo, ¿eh? Sí. Bueno, un Oxxo hay en cada esquina, literal, casi, casi. Entonces, pues mira, sí, no te va a hacer nada. Hay uno por mexicano, creo. Mira, vamos a empezar con este chicken bake. Básicamente es una empanada horneada de pechuga de pollo, queso, mozzarella, tocino y gratín de parmesano. O sea, oye, suena como si lo hubiera volado de Italia hoy, ¿no? Se siente muy gourmet, ¿ok? Te pruébalo tú, Micho. Voy a sacarle un pedacito. A ver, ahí lo voy a romper. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Vamos a probarlo así. A ver. ¿Qué tal está? Oh, está bueno, Gris. ¿Sí? Está bueno. El relleno se ve verdecito. Pero son especias. Pruébalo, ¿eh? Está bueno. A ver. Oye, pero sí trae bastante relleno, bastante, ¿eh? Bastante, sí. Sí, sí, sí. A ver. ¿Cómo me sorprendió? Ah, oh, caray, está bueno. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Híjole, hasta me voy a atrever a decir que está un poquito más rico el relleno que el chicken bake de Costco. Oh, el chicken bake de Costco. Me encanta. Pero el relleno sí tiene más especias, entonces el sabor está más bueno. Aunque sí, el pan está un poco más... Se parece un poquito al pan de la pizza que nos comimos, ¿no? Como anda, más chiclosito. El relleno es mejor. Sí. Muy bueno, muy recomendado, ¿eh? Sí, está bueno. Vamos con el Kir Lunch. Abre fácil, vamos a ver si sí abre fácil. Fácil. Yo lo recojo acá abajo. Oye, sí abrió fácil, sí, ¿eh? Sí. Oye, los sándwiches están bien rellenos, ¿eh? Uy, sí, ¿eh? Sí, 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 están rellenos. Y me gusta bien que está húmedo también, está sí, húmedo en la, sí, 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 la mano. No está seco. Ándale, bueno, provechito, Huicho. Provechito, a ver qué tal está. Uy, a mí me tocó bastante jamón, ¿eh? Uh-huh. Eso se agradece, se siente. Y mira, el mío también tiene un montón de jamón. Uh-huh. Está muy bueno. La comida en Oxxo está muy bueno. Además, nos están dando pan integral. El pan es que es más caro, ¿no? Y mejor para la salud. Uh-huh. ¿Por qué? No sé, pero bueno, integral suena padre. Suena como que me cuido. Ajá. Bueno, pues este sándwich Kir Lunch de pepperoni está muy bueno. Ahora vamos con la hamburguesa con doble carne y jamón. Delicia Premium, ¿eh? Ya desde el nombre promete mucho. Sí. Vamos a ver qué tal está. No se ve tan apetitoso, ¿no? Al principio, híjole, eso parece como carne de soya. Sé que le quieres probar tú primero. Híjole, es una de las hamburguesas menos placenteras visualmente, sí, que nos ha tocado, ¿verdad? Sí, aparte se le ve muy grasosito arriba porque mira cómo te brillan. Sí, es cierto. Brilla mucho. Bueno, a ver, provecho. Oh, es una buena mordida esa, ¿eh? Del 1 al 10. Al 1 al 10 yo le daría un 3, ¿eh? ¿Un 3? Si no está tan buena, oh, ya me metiste la duda. Voy a probarla yo. Vamos a ver, pues, a ver. Es que sabe a soya, me sabe un poquito. No sé, la carne no me sabe a una carne, es como una carne muy molida y que se dejó secar, algo así, muy molida. Híjole, una de las hamburguesas menos favoritas que yo he comido. Yo creo que este producto es el único que yo quizás no volvería a consumir en el Oxxo. Híjole, espero que no haya muchísimos fans de esta hamburguesa. No manches, es la mejor hamburguesa que he comido en la vida. Bueno, no, está feísimo. Sí, no está bueno. Mira, Huicho, ¿qué tal si tú pruebas los burritos mientras yo pruebo el arroz con leche? Ok. Dice que es un burrito de chilorio con frijoles. Esto es muy típico del norte del país. Y bueno, lo tenemos ahora aquí en el centro. Vamos a probarlo. ¿Qué es el chilorio, Huicho? ¿Es una verdura? No tengo idea, Chris. En el norte, pues tienen sus propias recetas. No tengo idea, pero ahorita lo descubrimos. Okay, ahorita vamos a ver qué es el chilorio. Oye, trae algo. Es de harina y trae... A ver, miren, aquí trae jalapeños y habaneros. ¿Lo devolvemos? Sí, lo voy a probar, mira. Ay, trae dos burritos. ¿Sabes qué? Lo primero que noto es que tiene un montón de masa y muy poco relleno, ¿ya viste? Sí, tiene como lo de una tortillota. Oye, es una tortillota. Vamos a ver cómo se ve por dentro. Mira, ahí está. Uy, parece cochinita pibil, ¿no? Ajá, o sea, tiene, digo, se parece, no huele a cochinita pibil. Sí. No huele. Entonces, vamos a abrirlo, ¿sí? Okay. Es como un carne machacada, como le usan allá la machaca, pero pareciera que trajera como frijoles refritos, revueltos, algo así. Se ve como una pasta. Exacto. A ver, lo voy a probar, a ver qué tal. ¿Me sobran frijoles? Muchos frijoles. Yo creo que de carne daría el 2%. 2%. Dijimos 2% al mismo tiempo, Huicho. Amiguis.
Como si lo hubiéramos practicado antes, ¿no? Entonces, ya que dice Huicho que está bastante insípido, pues tal vez por eso trae tanta salsa, ¿no? Ay, pero si eso es mucha, ¿no, Miguel? Híjole, no sé, está bien naranja. Es nuestra primera comida del día. A ver, provechito. A ver. A ti te gustan mucho los burritos, siempre que vamos a Las Bajas, siempre comes burritos. Entonces ya, yo creo que ya eres experto en el sabor, ¿no? ¿Qué tal? Antes ese chile sí pica, ¿eh? Sí, y de sabor, ¿qué tal? Puro frijol. Puro frijol, ¿verdad? No son tan chilorio. Bueno, o a lo mejor eso es el chilorio, no sé, yo lo desconozco. Yo creo que frijol con salsa de chilorio, tal vez. Y creo que carne tiene muy poca, sí, como sí, tú sí. dices. Nada que ver con los que hacen en el norte. En el norte sí hacen unos burritos sí, bien hechos, sí. No, pues bueno, esto también fue un poquito de decepcionante, porque a mí me encantan los burritos. Yo creo que le daría un como 3 de 10 también igual. Sí, yo creo que también 3 de 10, siguiéndome muy bien, sí. Y bueno, ya nosotros íbamos a terminar con esto, pero justo al ladito de Huicho vi estos papas tiritas y no manches, dije, tengo que probarlo, así que esto me lo voy a llevar yo a casa. O lo probamos aquí, no sé, pero bueno, vamos a abrir el arroz con leche. ¿Qué tan común es el arroz con leche en tu país, Chris? En Corea, pues cero, ¿eh? En Corea no consumimos arroz con leche. Yo he visto videos donde coreanos o japoneses o gente de origen asiático lo prueban y se les hace algo muy extraño para Latinoamérica, o al menos para México es muy normal el sabor, pero es muy extraño para ustedes. Porque en Corea el arroz para nosotros es como la tortilla, o sea, no lleva ningún condimento salado o dulce especialmente, entonces es como si yo te estuviera ofreciéndote una tortilla de maíz con lechera o miel. Ajá, y dicen, este es un postre. Ajá, dices, caray, no estoy acostumbrado. Sí, sí, tiene mucha lógica lo que dices. Pero bueno, mira, Huicho, a ver, tú ayúdame a abrir esto, porque la verdad, creo que es el empaque más difícil de abrir el día de hoy. A ver, ¿cómo lo abrirías tú? ¿Qué hago así? Bueno, pero al revés. Hasta la cuchara se... Pero al revés. Así. Trucazos, trucazos del Huicho. Te falta un poco de barrio, Chris. Oye, pues mira, no se ve nada mal. O sea, la canela está entera ahí arriba. Sí, revuélvelo un poquito. Revuélvelo un poquito para que la canela... Si no, la canela te va a hacer toser al principio. Ok, muy bien. Pues sí, la verdad, como tú dices, arroz con leche no es algo que yo pida mucho por lo mismo, ¿no? Que no estoy acostumbrado. Pero bueno, vamos a ver qué tan bueno está este. Ahora que lo veo, ya desde tu punto de vista... Está raro, ¿no? Sí, está raro y pareciera como comida para... abuelitos, ¿no? Ok, que no pueden masticar. Sí, cuando eran muy, muy abuelitos, parece como las... A ver. Salud. No, muy dulce. Está dulce. Me gusta que el arroz está bien cocido. Ajá. Yo muy asiático. Dicen, a ver qué tan bien pusieron el arroz, ¿no? Vamos a hacer unas nigiris con esto. Ándale. Está muy bueno. Me gusta como que el balance de la canela con lo dulcecito y la leche. Está muy bueno, ¿eh? Yo creo que desde ahora voy a estar consumiendo más arroz con leche, ¿no? Pues bueno, yo creo que el día de hoy pues aprendimos bastante de lo que se puede consumir en un Oxxo. Puedes encontrarte todo. Te puedes comprar un ramen y tunearlo como que a tu gusto, con atún o qué sé yo, peperón y salchicha, se lo metes, está padre. Pero, o solo, como tú quieras, sí. No, pero me gustó muchísimo lo de, ¿qué le pusiste? Valentina, atún y mayonesa. No, a mí me gusta así, yo siempre me los como para ver una película y es mi botana favorita, sí. No, y ustedes si tienen más recomendaciones de lo que nos podemos preparar en un Oxxo, no sé, sus dorilocos aquí mismo, qué sé yo, pues seguramente pueden, ¿no? Uno puede. A ver, déjenmelo ahí abajo, a ver si para la siguiente vez que venimos a un Oxxo, probamos todos sus trucos. Claro, cosas que nosotros no hayamos hecho. Exactamente. Sí, sí, sí. Pues bueno, muchas gracias por habernos acompañado en un día tan bonito aquí en la Ciudad de México, yendo a un lugar que es muy popular aquí en México, un Oxxo muy emblemático que está en cada 2-3 esquinas. Sí. Y hoy vimos que podemos combinar muchas cosas para comer aquí y también probar muchísima variedad de cada producto, que sean papitas, refrescos, lo que sea. Sí, hay mucha variedad. También vimos que se puede comer rico también aquí si eliges los productos correctos para ti. Esto parece un video casi que patrocinado por Oxxo, pero no lo es. No lo es. Es que si llama la atención. Patrocinar después, pues nos invitan unas papitas aquí, pues muy bien. Pues bueno, gracias por habernos acompañado. Déjenos sus sugerencias para la próxima vez que vayamos a un Oxxo. Nosotros mientras aquí nos despedimos. Cuídense mucho. Nos vemos en los próximos videos. Bye. Coreano Vlogs.